comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chinita, bien cuidado, corriendo ante evoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución es minuto. Ando en la chinita, bien cuidado, corriendo ante evoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución es minuto. Con dos salitas de pulpo, lo sigo paseando. El evolucho lo deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. ¡Falco! Lo dejo missing, missing. Tú sabes, este carro está de magazine. Arrancando, toma, salgo el carril. Se da paso que vengo como un sí. Ando en la chivita, bien cuidado, corriendo ante evoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución es minuto. Ando en la chivita, bien cuidado, corriendo ante evoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución es minuto. Muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Si la gente supiera, it's okay, it's all right. Se me pegó la sábana. We know, Bombi. Okay, that's fine. I know we have people back there. We're waiting, okay. Ay, Dios mío, buenas tardes, Nandito. Nandito. Buenas tardes. Estamos. They thought we were gone, but we're not gone. Oh my God, Nandito. Ajá. Welcome to the show, Nandito. How was your week? ¿Cómo estuvo tu semana, Nandito? Todo bien, gracias a Dios. Everything okay, Nandito? Yeah. Rushing like always, right? Saturday, today. It's good. At least, thank God he's here. Estamos ready para hoy. Claro que sí. Está en cámara, Nandito. Así es que Nandito está ahí. Yeah. Ahí estamos. Nandito, para ti solito. ¿Ok? Gracias. Me siento especial. Okay. Today we have somebody special in here, ¿eh? Yep. And his name is Anand. Yep. Welcome to the show, Anand. Anand is here. Any questions? He's here. Yeah, Anand Thirvani from Affordable Automotive. Affordable Automotive. Yep. Okay. Bueno, ¿qué les tengo hoy? We're going to talk to Anand in a couple minutes, okay? But first, a lo que vinimos. Hoy muchísimas cosas están pasando. Hay pelea. Vamos a hablar de lo que está pasando en el Orlando Speedworld. Vamos a hablar de un calendario de eventos. Vamos a hablar de la pelea de Triple G, que no te la puedes perder, junto a Canelo. Esa es buena, hoy. Esa es buena. Vamos a hablar de La Mole, la pelea que se celebró la semana pasada en Guild. También tenemos vasta información. Anand is going to say a lot of information about his business, Affordable Automotive Equipment. Para lo todos de aquellos que quieran comprar el pino para trepar el auto, ya sea la motora, compresor, manga, de todo. Lo que sea, aquí tienen el hombre y hoy he's going to give you a lot of information about equipment. Y lo de Dani García, también tenemos eso de la pelea. Bombi, tú tienes lo sí, par de cositas, tenemos par de Wilmito, ok, así es que tenemos también la belleza. Invade la casa de Revoluciones por Minuto, ¿ok? Están por ahí dentro de un ratito, ¿verdad? Lo vamos a tener aquí con nosotros. Así es que no te despegues de ahí porque tenemos un show sumamente ameno, sumamente divertido. Así es que nos vemos en un segundo. Vamos a comerciales cuando Nandito diga. No lo quiten. Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza la era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063.
localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, OIT, MechTech Institute. The Leading Motorsports, número uno en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además Wiring Harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número uno en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641, 321-286-6641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dyno los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricase, dos acompañantes, $4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, $9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Zamora Boulevard con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Father and Sons Auto Repair and Towing Service en el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida, es tu centro de servicio preventivo y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida, venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Father & Sons Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es 863-682-2791. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y estás escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy bueno.
buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando, como siempre, como cada sábado, estamos revolucionando el mundo. Y hoy, con la visita de Anand en la casa, ¿ah? Hi, Anand Tirvani, Affordable Automotive Equipment at 428 Barry Street, Orlando. Exactly. So, Bombi, you have any question for Anand? No, no. I know you're looking for a pino. I know Anand could help out a lot of the races out there. Mi gente, el hombre tiene servicio para los compresores. Tienen compresores, tienen máquinas de freno, tienen lifts para motoras, tienen sistemas para alinear los autos, para balancear las gomas, máquinas para cambiar las gomas, máquinas de aire acondicionado. ¿Qué más tiene por ahí? Yeah, equipo para los tubos. Bombi, we got two compressors we can give him to fix. He's going to look at it and say, oh, you don't need this. He's going to give us a big one. We're going to give you to fix. Do you guys fix compressors and yours? Yeah, everything. That's what they do. Exactly, what are you guys doing again? We provide complete automotive repair equipment needs. We provide everything that you need to run your shop. That all includes automotive lifts, tire changers, wheel balancers, alignment, air compressors, anything that an automotive dealership needs or an auto repair shop needs, we provide. So that means you buy the old equipment that people don't use anymore and you refurbish it and then you sell it to other people? Yeah, we have multiple lines. We do new equipment, we do used equipment, we do trade-ins. Okay. So there are various ways we can support a customer. We have stocks of parts, we have inventory, we have service delivery vehicles, we have technicians on the road attending to your needs. So anything that your shop needs, we are there to support you. They'll go, you guys have somebody to go to the house if they can't take the compressor or something? Especially for residential needs, we have storage lifts. That's a very new concept where there's a four-post lift, and you know, with the land prices becoming expensive in Florida, people want ways and means of parking cars inside their garage. So we have a solution for that where we provide lifts and we can, you know, install them in your garage. Oh, that's good. Fantastic. And you can have multiple stories. That means one car on the floor and one car on top. You can use it for storing. You can use it for repairing. In any, you know, there are some DIY people who like to fiddle, who like to work with their own hands. So these kind of lifts are very useful there. Okay, Anand. Do you guys have the Batman thing? Yes. Oh my. I don't know what are they talking about, but there's something interesting. Okay, guys, we have a phone call, the first one in the day. Adelante, estás en el aire. Welcome to the show. Hello. Hello. Sí. Hello. Adelante. Hey, wey. Buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? John Vince le habla. Hey, John, ¿cómo estamos, John? Welcome to the show. Sí, bien. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Saludo a la visita que tenemos ahí hoy. Estamos aquí rapidito para enviarle siempre mi mensaje de seguridad, ¿verdad? Okay. Su consejito para que los corredores estén al día. Okay. Y vámonos rapidito al tema. Hoy vamos a hablar de los straps. Los straps o las amarras que usan en los brazos para los carros que son como Dragster, Funny Car, Roadster, Jeep, carros que son abiertos. Okay. Tienen que utilizar estos straps en los brazos. La razón de los straps en los brazos es por si el carro tiene un accidente y pega a voltear para que las manos no se salgan y se vayan a partir un brazo. El strap va colocado, puesto en el antebrazo, en el antebrazo antes del codo, no en el codo ni más arriba del codo, es antes del codo, sujetado ahí en el antebrazo, no en la muñeca, porque yo me he visto con casos que lo veo en la muñeca y lo que hacen, si tiene un accidente, pues la avería es más fuerte. Okay, el strap va puesto ahí en el antebrazo y cogido con el cinturón que viene de la cintura. Los dos cinturones que suben de la cintura, ahí va metido el strap en ambos lados, el izquierdo y el derecho. Okay. Y tiene que medir que no salga de... Usted mismo lo ajusta, porque eso tiene, va a ajustarse, que cuando usted levante el brazo no salga del phonical cage.
O sea, que si el carro golpea, ya usted sabe que tiene que llegar a la caja de switch para que el brazo no sobresalga, exactamente, no sobresalga. Y también eso tiene su certificación SFI, que si no es SFI, saben que no vamos para ningún lado. Pues mi gente, eso es todo por hoy. Recuerden que para mí la seguridad es primero. Eso es así. Cualquier duda o pregunta, seguridad tras Racing con John Vincent, o por ahí me dejan el mensaje con mi amiga Magda o Luis Iturrino, que ese mensaje llega rápido. Claro. Y quiero dar un saludito a mi amigo Manolo de Speedway Dino, allá en la pista de Salinas. Saludos. 787-692-5828, que ese hombre siempre está por ahí dándome la mano. Claro. Pues gente, para adelante, se les quiere y lindo día. Dios les bendiga. Gracias, John, te cuida. Bueno, gracias John. Ok, bien. Eso es bien, pues bien importante. Nos vemos prontito. ¿Tenemos alguna otra llamada? No. Ok. Bueno, ahí pues cortaron. Interesante la información de John. Como no, y siempre, tiene que estar ¿verdad bien, que sí? Tiene que estar bien apretadito, porque si alguna gente lo pone en mongo o lo que sea, pasa algo, se te va el cuerpo o algo, ahí vas a tener problemas. No hay mucho movimiento con lo que él dice. Tiene que estar casi fijo. Bueno, Luis Felipe, queremos el numerito para la estación a llamar, siempre arriba, ok, ahí lo tienen. 407-260-0000. Y estamos a través de todas las redes sociales, estamos en Facebook Live. Magda Iturrino. Exactamente, estamos en Radio RPM. En 104.7 FM. La 1030M. Ok, estamos a través de Facebook, Radio RPM y Racing Sync. Y RacingSync.com. Estamos everywhere. So no hay excusa. No hay excusa. Okay, no excuses. No excuses. We are everywhere. Listening to the show today. Absolutely. And we have an ad here, okay? I think an Andito need a pino, huh? What do you think? What? Un pino. No, esos pinos no. Esos pinos pero que es interesante, es interesante la cualquier persona que necesite un pino o que tenga pues algo en su casa que lo puedan arreglar, pues aquí tienen a Nat, que lo llaman y le hacen cualquier pregunta. Sí, le ponen el pino en la casa, el auto de carrera es arriba y el auto de trabajar abajo. Bueno, Luis Felipe, ¿qué otra cosita le vamos a dar por ahí rapidito? Tenemos a Joseph Vélez. Welcome to the show, Joseph. What's up, pa? What is it? El Tesla. Vamos mejor al piloto italiano Romano que metió la pata. No, metió la mano. Señores, ustedes se acuerdan esto pasó hace la semana pasada, ¿verdad? Yeah, last week. Este piloto que ustedes ven ahí, que es un piloto que se llama el piloto italiano Romano Fenati. Es el brutito más grande del mundo, yo le puedo decir. Se buscó problema. Porque se buscó el problema. Y miren cuál es el problema. Luis Felipe va a ponerlo ahí en pantalla. Porque tiene 22 años y se ha retirado. Hicieron que se retirara por esa fachada. Look at what he do to the other guy. Ok, miren. Le agarra el freno al otro. Miren. Ah, bueno, no iba a 200, era como 115. O 115 millas por hora. Look at what he's doing to that guy. Él le agarra el freno al otro a esas millas. ¿Lo están viendo? Mm-hmm. Okay. Bobby, ¿qué tú crees de eso? That's que cheating. Te agarren. That's cheating. Don't do that. Pues mira, eso lo lleva a que lo descualifiquen del show. They disqualify this guy. Que lo descualifiquen. Y lo suspendieron. Y le suspendieron su licencia. Entonces se retiró. Y ahora se retira por la grasosa. Bueno, lo gracioso que se portó en esa carrera, la Motor 2. Y su rival fue Stefano Mansi. Sí, pero el otro tampoco es ningún nene, ¿viste? Lo sacó de la carrera dos veces. Lo empujó. Bueno, con la motora. Bueno, pero yo te pregunto, ¿esto se vale en estas carreras así? Eso de aguantar el freno no vale. Bueno, esto en motora no se vale. Pero dicen que en las carreras en el amor todo se vale. Pero no se vale. Eso está muy mal hecho. Uh-huh. El que va adelante, va adelante. El que va al lado tuyo, va al... no puedes tocarle nada al lado. Oh, yeah. Bueno, you lose. Yo creo que no le va a agarrar el freno no a nadie por muchísimo tiempo. Y vamos a hablar un poquito. Fíjate que rapidito. Ya, y lo suspendieron por vida, dice John Vincent. Está de por vida suspendido por esta, porque pudo haber ocasionado un accidente bien grande, ¿ok? Ok, ahora vamos a pasar para la BMW, si la tienes por ahí, Luis Felipe. Es la motora que se maneja sola.
You can drive this motorcycle by himself. Wow. Okay. This is no control. It rides by itself. Exactamente. Ella, ¿te gustaría tener una, Bombi? Tú que eres amante de las motoras, no sé, qué sé yo. No BMW motorcycle. Está bien bueno para hacer delivery de pizza. Seguía sola, la BMW crea una motora que se maneja sola, así es que esto es para el futuro. Ellos dicen que, pues, tienen esto para evitar accidentes, sí, y todas esas cosas, pero esto es que la BMW ya no tiene más nada que inventarse. No, ellos tienen una BMW Sportbike que está acabando con el canto también. Mucha gente la están comprando. Mira, esto es nada más como han puesto como el Tesla, que tú sabes que se maneja solo, pues ellos quisieron sacar un One Motorcycle que se maneja sola. What are you thinking, Ana? I haven't heard of this. I mean, this is great news. This is the first time hearing about it. Absolutely. Exactly. Fantastic. The future is here. Yes. Did you try motorcycle on it? Yes. Oh, my gosh. Yeah. Ooh, he's got a motorcycle. Okay, we have another phone call. Tenemos otra llamadita. Adelante, estás en el aire. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas, ¿quién habla? ¿Qué tal? El Pollito Racing. Pollito, han echado de menos, han echado de menos, que tengo mucho trabajo. Pío, mucho trabajo. ¿Cómo estás? Mira, Pollito, nena, que les quería decir algo para que el público se ría un poco. Yo tuve una motora de esas que se guiaba sola. No me digas. Sí, una minibike que cuando guileaba seguía sola, cuando nosotros seguíamos dando vueltas atrás. Oh my gosh. Mira, pero los felicito porque todo el mundo donde quiera que voy me dicen mira el programa, lo está escuchando, porque me lo pones por Facebook, que todo el mundo está pendiente del programa de ustedes. Gracias a toda esa gente que los felicito, que los que tienen siempre queremos eso, tener lo bueno que tienen. Cosas nuevas, ¿viste? ¿Ah? Cosas diferentes. Sí, mira, eso que dijo Bombi, eso de que te apoyan tiene, es bonito porque tiene que ver con el pollo. El pollo. No, pues ahora John Vicent me está haciendo los logos de mi camisa, la de que yo voy a usar para correr con el Trans Am. Me hizo el arte, okay, bien bonito, ya lo van a ver por ahí. Entonces me está haciendo los flyers para entregarlos allá a las personas que yo voy a hacerle la homenaje allá en Puerto Rico el 30 de septiembre, allá en Beer Express. Y ya está todo bueno, dicen que esperamos casa llena, vamos a ver si unimos, y el año que viene vengo con un anticipo navideño allá en Puerto Rico también, que vamos a empezar las navidades en septiembre. Anda, eso va a ser lo nuevo que el pollito va a hacer allá. Eso está vale. Bien que haya, y te digo, Marta, está bien que la comiences en septiembre, porque ese es mi mes. Acuérdate que yo celebro desde el primero de septiembre hasta el 30 de septiembre. So, olvídate. Hey, yo creía que era todo el año. No, ese es mi cumpleaños. Yo celebro todo el año. Yo celebro todo el año. Claro, pero lo peor, mira, lo peor. Lo celebro más. Ajá. Mira, Marta, lo peor que han puesto por Facebook, es que la cerveza es medicinal. Sí. La mujer ya está buscando a quien puso eso. Yo quiero. Oye, Bombi, la mujer ya está buscando a quien puso eso. Te quita todas las enfermedades. Sí, exacto. Limpia todos los riñones y todo. Mira, pues ya saben, mucho éxito y nos vemos pronto. Y el próximo sábado, si Dios quiere la Virgen, voy a decir presente en su programa. Bueno, pues ya lo dijiste. Gracias, Pollito. Ya lo dije. Sí, voy, ¿no? Y llevo unos picolabios, unos aperitivos para comérnoslos ahí entre todos nosotros. Ah, bueno, pues. De allá de Corozal, unos pastelillos. Chico, que de Corozal, yo voy a llevarlo, no puedo decirte de qué dónde son. Ah, bueno, pues mira, vamos a celebrar el cumpleaños ahora cuando tú vengas aquí. Vale. En vivo, vamos. Si Dios quiere y la Virgen lo permite. Wow. Live. Está bien, ok. Trae una empanadilla de marisco. Yeah. Acuérdate, y quiero la foto que me dijiste. Que tienes por ahí que lo cogió todo. Ok, pues dale, mucha suerte y Dios los bendiga y que siga la fiebre para adelante y vamos a la aceleración. Es parte de mi vida. Wow. Gracias, bye. Pío. Ese fue el pollito. Ese pollito es otra cosa. Es tremendo. Bueno, un saludito para toda esa gente que están por ahí en sintonía. Wilfredo Vera, Hugo, Marcos Ramos, Jaime Asensio, Joseph Vélez, Rubén Simmons, John Vincent, Manuel Egui,
Rafael de Jesús, Pérez y Eddie Alexis Rivera. Welcome, welcome to the y show. Y los que están detrás de la piedra y adentro del closet. And we have a lot here live. So, si usted necesita un pino, si usted quiere levantar su motora, si usted quiere levantar su auto, si lo quiere profesional, aquí tienen el hombre. You have the men here. Todo lo que tiene que ver con compresores, con pino, con todo, ese es el hombre. Claro que sí. Y dentro de un ratito, manga belleza, todo. La belleza invade. La belleza invade revoluciones por minuto. La academia Developed by Ingrid. Están aquí las chicas y los chicos también. Así que vamos a tener la casa llena dentro de un ratito. Así que lo que vamos a hacer, como es la 1:30, ¿verdad? Vamos a irnos a un comercial cuando Luis Felipe esté ready. ¿Estamos ready, Luis? Y entonces, cuando nuestro hombre de los controles esté ready, y regresamos en un minutito con muchas cositas más, y tenemos noticias de nuestro amigo Wilmito, y son bien buenas. Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MechTech Institute. The Leading Motorsports, número uno en el 1000 Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1 en el 1000 Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641, 321-286-6641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carrera. Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dyno los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee. 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la Lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes,
cuarto de pollo o pollo fricasé, dos acompañantes, $4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, $9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Zamora Boulevard con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Father and Sons Auto Repair and Towing Service en el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida, es tu centro de servicios preventivos y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida, venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Father & Sons Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es 863-682-2791. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Estás escuchando Revoluciona por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta y Combi, sigue en sintonía. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a este tu programa, Revoluciones por Minuto, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, hablando de lo que a ti te gusta, la fiebre. Ok, oye, un saludito para Raymond Coffee desde Aruba. Ah, buenas, yeah, saludos a la, mi gente de Aruba. Welcome, ganó la muchachita del drafter. Aruba. Yeah, ¿de track vera? Champion, the young girl with the dragster, she won. Oh my God, yeah. That was great. Yeah. Okay, Tony Marín, welcome to the show. Tenemos gente de todas partes escuchándonos a nosotros, okay? Así es que muchas gracias por su sintonía. Todos los sábados aquí con mucho cariño, con mucho amor, de 1 a 2 de la tarde. Hoy para el público, hoy vamos a extender el show hasta las 2:30. So, para toda esa gente que dice, Magda, necesitas una media hora extra, gracias al dueño, ¿verdad? Al señor Arroyo, que nos ha extendido, ¿verdad? Nos dio la luz verde, ¿verdad? Ahora nos vamos por encima de los gandules. Esa media hora, olvídate, que va a estar bien caliente, ¿eh? Así que, ya lo saben, hasta las 2:30 en el día de hoy. Estamos aquí en Revoluciones por Minuto, hoy sábado. Buenas tardes, Frank Fresca. Saludos, Frank Fresca. Nos está escuchando también. Saludos, bueno, a ellos. Vamos a hablar un poquito ahora de Rainbow Grooming y a la 1:45, pues la belleza nos invade. Así es que, y venimos con muchísimas otras cosas más. Rainbow Grooming, oye, consiente a tu mascota. Si quieres tener tu mascota con, en buenas condiciones, libre de pulgas, limpio los dientes, ¿qué más que llamar a Rainbow Grooming? Llama a Ricardo Lai al teléfono 407-956-7466, ¿ok? Qué pena, ¿verdad? Que no puedo lavar mi perrito. ¿Por qué? No, porque yo tengo un pitbull y cuando lo quieren atender para lavarlo, le quiere arrancar el brazo y no puedo, ¿entiendes? Pero para eso... Sí. Le cambié el nombre también. Ah. Ahora se llama Sanoso. Sí, como no lo baño, porque ataca a la gente, ahora se llama Sanoso. Yo, Sanoso, ven acá y viene a las millas. Ay, ¿qué pasó? Mami. Bueno, ese nombre es que quiere que le diga limpio. Está bien limpio, ven aquí. ¿Eso limpio? Mira a Lía, como está. Ay, Lía, mira está Lía, limpia. Ese es mi bebé. That's my really, my doggy. Oh. Anna, yeah. Okay. I have a pit bull, but he bites everybody. I can't. And then he's got a pit bull. Yeah. And his name used to be Killer. His name used to be Killer, but I changed it. To what? Yeah, now. Huh? To what? I can't tell you. I can't
can't believe you. He's top secret. Okay. Llama a Ricardo Lai al 407-956-7466 y tenemos una sorpresa porque por ahí Leti nos cumple año pronto. Ándale. Okay. Adelantado happy birthday happy a birthday, la Leti. Leti, saludos. Leti, claro que ellos, sí. Y a la nenita. Y a la tía. A la tía. A la tía, a todos. Bueno, a todos, a Ricardo. Así que saluditos adelantados para mí, Leti, que cumple año. Bueno, yo y adelantados para mí. Happy birthday, Magda. Magda, el 25, pusieron, yo lo todo el mundo lo sabe. Aquí, ¿cuánto cumple? Pusieron aquí. ¿Qué? ¿Qué? Mira, deja bueno, eso. Bueno, eso me están preguntando. You're not going to ask, you don't ask any woman how old is she, right? Absolutely no. No. Come no. on, Anat. You don't ask me either. There are two things you my don't birthday ask. Is the 25th. Well, why you don't ask? There are two things you don't ask. Okay, what is it? A woman, her age, a male, his salary. That is not you forgot, good. You forgot Anat, to that's say, good. Do you need any money? Eso no está bien. Eso how, no está how much bien. Do you want new shoes? No, you say that either. Yeah, of course. Yeah, esa es mi debilidad, las carteras y los zapatos, ¿ok? Así es que. Ay, Dios mío. No. Bueno, vamos a hablar de Gloria. Gloria Pero, Herzl. Mata, no contestaste la pregunta, me están preguntando. ¿Qué? ¿Que cuánto era? No. Oh, no, ok. Bueno, traté, pero no se puede, mi gente. No, que no quieran saber para qué quieren saber. ¿Saben qué pueden hacer, Manda? Se pueden meter en el Facebook y ¿what? 4 o 5 años atrás te celebraron el cumpleaños, que chequen el numerito que está y lo multipliquen por ahora. A ver, María, ¿verdad? Pero si no tienen the real one. Hay de todo, muchachos. No, sí. No. Sí. Bueno, llama a Gloria Hair Salon, salud, equilibrio y bienestar, señoras y señores. Se especializan en manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados, maquillaje. Están localizados en el 9645 del East Colonial Drive, ¿ok? Con teléfono 407-275-6494. Ahora con su nuevo, tienen oxigenoterapia, tienen de One todo. Step, Ice Blonde, ¿qué no tiene Gloria's Hair? Te hacen highlights donde también. Donde tú eres la estrella. Highlights, te hacen todo. Anat don't need Gloria's Hair Salon. No. Anat don't need that. But Anat, I think you need to go there. No, le pone la operación esa con los piquitos. Yeah. Eso trabaja, yo he visto mucha gente con eso. I think I'll give it a try. That's good. Yeah, he's no, not giving up. Me muero. Me muero. Ay, yeah. Me muero. Bueno, saludito. Miren, tienen que poner Facebook para que entiendan el chiste. Sí. Si no ponen Facebook, no lo entienden. No, y se está escuchando. Oye, Juan Carlos Andújar dice, oye, Eri, ponte a trabajar. ¿Por qué? Porque están escuchando el show. Oye, de 1 a 2:30 hoy, no hagas nada. No hagas nada. No hagas nada. Te invito. Saludos a toda esa gente que está en el auto. Los teléfonos a llamar 407-260-0000. Esta noche la pelea Canelo versus Triple G. Ok, bueno. Vamos a hablar de esa gran pelea. Porque yo voy las opiniones. A Canelo. Yo voy a Canelo y no me escondo. Ok. Okay. Allá otros. A Canelo lo vi más vamos flaquito. Vamos a hablar primero. Vamos a comenzar por aquí porque vamos a poner quién. El sistema de puntos. Vamos a ver, ¿quién tiene más puntos? Nandito, ¿por quién tú vas y por qué? Dímelo ahí bien clarito. ¿Y por qué? Y explícame por qué. Okay. ¿Canelo o Triple G? ¿Canelo o Triple G? It's a fight tonight. Yes. Se es buena, espérate. Vamos. Tengo que comenzar, espérate. Ahí va. Creo que voy a Canelo, porque es latino y eso es el único diferencia que le doy, porque los dos son buenos. Son boxeadores buenísimos. Uh-huh. Triple G es un asesino. Asesino. ¿Tú crees que él es asesino y que va a asesinar? Esta noche le va a romper la cara a Canelo. Puede ganar. Yo no estoy diciendo que Canelo va a ganar. Estoy diciendo que voy a Canelo. Uh-huh. Sí. Pero Triple G es un duro también. ¿Entiendes eso? Okay. Y los dos son buenos. Por ahí la gente dice que van al que tiene los guantes puestos. Ok, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás y en el aire. Seguimos con la encuesta. Buenas tardes y aquí esto va. Y seguimos con las encuestas. Adelante. Tiene que ser a la ventana del auto. Sí, buenas tardes. Ajá. Ajá.
Hello. Sí, dígame, dígame. Chanito acá. Chanito, welcome to the show, Chanito. Bueno, Chanito, ¿por qué? ¿Por qué vas a Canelo o a Triple G? ¿Por qué? No te oigo bien, no te oigo bien. Acércate al teléfono un poquito más. Voy a Canelo porque es hispano. Okay. Eso está bueno. Vamos tres a Canelo. Espera. Y la comida mexicana es buena, ¿viste? hay que apoyar. Bueno, te voy a decir. Quiero felicitar a Mela Sniper, que cogió 6-9. Esos muchachos se lo merecen, bien fuerte. Son bien humildes y buena gente. Eso es así. Y saludo a todos ahí y que vamos a ver quién gana hoy. Vamos a ver. Oye, ¿estás ya ready para la Sport Compact? No, estoy pintando el carro y este año no sale el carro. Me ha corrido un poco más de tiempo del que yo pensaba y pues este año no va a ser. Voy para las Street National, pero con una establecita ahí. Ah, eso vale. Pero habrá que tirar. Bueno. Eso es bueno. Esa pintura en secar. Dice Luis que cuánto tiempo se tarda la pintura en secar. La pintura seca rápido, lo que pasa es que hay mucho trabajo aparte del carro. Hay sorpresa. Entonces, pues, lo primero es lo primero. Eso es así. Necesitamos sponsor por ahí. Espera, y saludo a Ramón, el que corta la grama de casa, que siempre está pendiente, un señor mayor ahí, y siempre está pendiente, y me dice, oye, ya tú no hablas por la radio, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no, si no he tenido break, pero hoy saqué un ratito de break. Eso, gracias. Saludo, Ramón, seguro que sí. Gracias. Ramón, bueno, cuando él se le olvide llamar, tú se lo recuerdas. está bueno. Eso vale. Bueno, cuídense y que sigan bien. Muchas gracias. Muchachos, al pollo, a todo. Gracias, Chano. Bye. Bueno, y oye, Chanito. Cumpleaños. Gracias. Chanito, si necesitas un pino, aquí tienes el hombre. Compresores, pinos, de todo lo que de sea. De todo. Ok. Ah, bueno. Bueno, pues vamos cuando llegue la Navidad para el pino, que tienen bombilla y eso, ¿no? Ese es palo. Eso vale. Hablamos, cuídense. Gracias, Chanito. Te queremos, Chano. Muchas gracias. Igual a ustedes. Gracias. Uy, qué contrallado. Oye, qué tremendo. No. ¿Quién sigue después? Somebody can explain to Annette what's going on. Come on. Bobby? ¿Quién sigue después, yo o la del Canelo? No. Explain him, what did he say? Oh, he has a race car, and he wants to get ready for the races, but the car is being painted. Okay. So he's taking longer than what he's supposed to, so he's not going to be able to make it. Oh. So he's going to go watch or probably just drive another regular slow car. Yeah. Okay. So not his personal fast car. So he's going to be there, but not with his car. He's not going to make it. Entonces, a la pregunta, Marta, yo voy... Los dos son buenos. Los dos son gallos buenos. Ok, vamos. Pero Canelo lo vi más flaquito. Ajá. Recuerda que él estaba potente, ahora no. Estamos 3-0. Eso hace efecto. Yo me voy con Triple G. Ah, bueno, una para Triple G, tres para cuatro. Recuérdate, si Canelo sigue caminando para atrás y Triple G encima de él, te lo va a tirar al piso. Exacto. Eso es lo que tiene, ese es el factor de ven la acá, pelea. Ven acá, explícame eso de nuevo, ¿qué? Triple G no puede, bueno, Canelo no puede dejar que Triple G esté peleando su juego, ¿no? Encima de él, dándole encima, y echando encima para atrás. De él, sí. Encima de él, encima de él. Canelo tiene que dar frente todo el tiempo para poder ganar. Tratar de poner a Triple G a caminar para atrás. Sí. Anda, y body shot, exacto, y vámonos. Exacto. Sí, homework. Dale, abajo para arriba. Ok, Anel. Voy a Triple G. ¿Triple G o Canelo? Oh, it's a big fight tonight. That's a big fight, yeah. So what do you think? Maybe Canelo. You're good! Man, he likes Puerto Rican. Yeah, well, here you go. Well, no, Puerto Rican, but Hispanic, Mexican. Hispanic. He likes tacos also. He likes taquitos. You like tacos, right? He's a Mexican. He's Mexican. I love tacos. There you go. Sir. That's a good excuse. Yeah, porque tu mamá está ahora. Bueno, yo voy a Canelo. Porque a Canelo lo han puesto por el piso desde el principio. Canelo ha tenido una gran controversia en su vida y yo creo que este es el momento para que él aclare, calle muchas bocas
que están por ahí, calle a muchos haters que le tienen ganas a Canelo. Okay. Yo le deseo muchísima suerte a Canelo en este día, esta noche, el cual va a estar viendo la pelea y apuesto, yo esta noche antes de la pelea me voy a comer un steak. Voy a apostar. Mexicano, cuidado que no tenga hormona. No, voy a Canelo y espero que gane Canelo. Entonces, Mata, otra cosa. Tenemos a Mayweather versus Pacquiao parte 2. Oh, anda, yeah. Pa'l carajo. Ah, en diciembre. Yes. Vi un video ahí que los dos se encontraron en algún lugar ahí. Pero chicos, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a un corte comercial y traemos a la belleza. No. ¿Y este? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hablar de algo primero. ¿O no? Hay que hablar de esto. ¿Qué tú crees? Entonces, ok, bueno, pues déjame salir. Sigue ahí, Bombi, contigo ahí, que vengo no, ahora. No, Luis tiene algo ahí, que lo siga. Ok. No. Bueno, tengo por aquí en New Derek, 721 a 187 millas, New Record 12A. Tengo por ahí saludos y quiero felicitar a la gente de Demente, Lady Demente y Demente. Los autos están haciéndole par de cambios, pintando las máquinas, muchos cambios. Mucha suerte para ellos. ¿Qué más tenemos por ahí? Wilmito está mejorando, gracias a Dios. Y para adelante. Los autos de Puerto Rico, el Venenum, el Atomo, el Captain Tweet y el Father. Los vas a ver por ahí de la isla de Puerto Rico en Orlando Speedworld en el Sport Comeback Challenge. Y eso es lo que tengo ahí. Ok, uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el Orlando Speedworld? BOP, September 15th, Orlando Speedworld. All purses are guaranteed. Super Pro Cycle. Y mañana, olvídate que tenemos. Y mañana es Crush Day, Sunday Fun Day. Mañana. Si no puedes llegar a la pista hoy, digan mañana que es Sunday Fun Day. Ok, tenemos también un calendario de evento que no se olviden de octubre, ¿verdad? De octubre del 26 al 28. Sport Compact Challenge. Uh-huh. Muchos datos. Va a estar bien. Sí. Rod Harvey, Scott Porter, Mazdix Racing. Kelly Betts, Nicky Hepburn and Colin Wilshire. Va a estar bueno. La semana pasada tuvimos al señor Ozzy Moya aquí en nuestro show. Creo que él va a dar una segunda aparición en nuestro show. Creo que va a ser para el 7. Es un sábado. Sí. Pronto. Para las preguntas y cualquier cosa que tengan, él va a estar. Ese va a ser el último día que él va a venir relacionado a este evento de la Sport Compact Challenge, porque tiene otros eventos que asistir y está bien ocupado. Compromisos, eso es así. Claro, y tiene otros compromisos. Así es que estén pendientes. Voy a a certificar ya y hacer el apoyo. Ya está hecho. Él me dijo que podía venir ese día. Creo que es el 7, no estoy segura, o el 6. No estoy segura, pero ya... Es sábado. Es sábado y ya lo estaremos poniendo en Facebook y en todas las redes y en nuestro website. Si tienen sus más preguntas, anótenla para cuando él llegue, hagan la pregunta, porque imagínate, nosotros no podemos contestar para él. No sabemos toda exactamente. La exactamente, eso celda. Lo tiene que contestar nuestro amigo. Entonces tiene por ahí el World Cup Finals, octubre 31, noviembre 4, 2018, $110,000 cash purse. Dios mío. ¿Quién se apunta para el World Cup? Ahí sí hay dinero. Sí, Allure versus Extreme, $20,000. Ajá. Radio versus Modified, $10,000. X275 versus High Rod, $10,000. Warriors versus Tres Cuartos, $5,000. Street Fighter, $5,000. Wall Street, $5,000. Super Street, $5,000. True Street, $5,000. All Motor, $5,000. Válgate, Dios. Como bueno, suena bonito eso de mil a la última. Ya los tienen ahí, pero a mí me gustaría ganarme el primero, que es los 20,000. Sí, mira, aquí está el Jerry. Saludos, Jerry, buscando a la familia. Oye, criatura que está aquí. Saludos también, criatura. Oye, la criatura. Un saludito para todos ellos que estuvieron por allá. Sí, en Australia. Saludos. Representando a Charlie, a todos ellos. Exacto. A Gary White. Usted a Gary White. También estuvo por allá. Yeah, he was there. Yeah, he had a good time. Larry Carbon, welcome. Dice, saludos. Ah, Larry, ¿cómo estamos? Bushwick en la casa, ya tú sabes. María Ivette, saludos. Y Edgar dice, saludos también, nos está viendo. Dice, Larry Carbón. Sí. Tiene una Starle, un proyecto que están trabajando con ella. No digas. Sí, suerte a Larry con su proyecto, tremenda Starle, bien bonita. Sí, por eso le dicen Larry Carbón, porque muchas cosas en carbón y están todos lados bregando con carbón. Ay, mamá. Pero lo de él es ventana, pero dice Larry Carbón. Saludos, Larry. No, y si ves a Larry ahí, su papá se llama, no sé el nombre verdadero, pero le decían Caculo allá en Nueva York. Ah. Sí, el papá de Larry, tremendo corredor, con cajera, mecánica, de todo. Tremendo auto. Okay. Datsun, para los tiempos de antes.
Bueno, su pero papá. Está joven tremenda todavía, leyenda, ¿no? Sí, tremenda claro, leyenda. Claro. No he visto Caculo, pero lleva años sin verlo, pero el papá de Larito le metía. Oh. Ahora tiene que ser más mayor de edad, pero... Okay. Bueno, también saluditos a Nestaliz Ruiz y al Piru Ruiz también. Al Piru, saludos. Sí, saludos a gente, saludos a toda esa gente. Ya. Yeah. Y por ahí dicen, Larry Carbón dice All Motor. All Motor, ¿viste? He's ready. Esa categoría okay. Está buena. Ok. Vamos a ir, prontito vamos a ir ahora a unos comerciales, Luis Felipe. Y Larry Carbón dice, Larry Nieves, sir. Ah, Larry Nieves. Ok. Vamos a unos comerciales y regresamos en breve. No lo quite, que ya volvemos, ¿ok? Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto. Sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate. Para con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, OIT, MechTech Institute. The Leading Motorsports, número uno en el mil Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1 en el mil Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641, 321-286-6641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chassis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras. Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dyno los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. El 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la Lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasé, dos acompañantes, cuatro nueces. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, $9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Zamorán Boulevard con teléfono 406-0660. La Jibarita. Father and Sons Auto Repair and Towing Service. En el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Preventivo y de reparación para autos americanos e importados.
flush coolant, cambio de aceite y filtro, diagnóstico de luz de check engine prendida, venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Padre & Sons Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es 863-682-2791. ¿Y tu Fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-94-2654. Contamos con artistas gráficos, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y Qué bueno, siempre te acompaña la más poderosa entre las emisoras hispanas. 50.000 vatios, siente el poder de la grande. WONQ Oviedo, Orlando, transmitiendo desde los estudios de la firma de abogados Cruz y Pesquera. Accidente, tranquilo, Pesquera te ayuda. 407-898-4000 407-898-4000. Otra estación de Q Broadcasting, una empresa netamente hispana como tú. ¿Sabe usted que tener su propio programa de radio es más fácil de lo que usted se imagina? Interactúe con la audiencia, informe a la comunidad de temas relacionados a su área de experiencia y genere nuevos consumidores para su producto o servicio. Todo esto se lo ofrece la Grande 1030 a precios muy razonables. Llame hoy a nuestro departamento de ventas al 407-830-0800. 407-830-0800. Lo invitamos a crecer con nosotros. Si su casa sufre daños de humedad, salideros de agua, problemas con la plomería, con el piso, techo, moho, fuego, humo, etcétera, usted tiene la solución cuando llama a CBP Mitigation. Porque CBP Mitigation inspecciona sus papeles, repara lo que encuentra sin costo alguno para usted. Esa es la gente que le resuelve. CBP Mitigation. La gente que te resuelve. Su número 407-232-4588. Repito, CBP Mitigation. La gente que te resuelve. 407-232-4588. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, y ahora a las 2:02 de la tarde, Revoluciones por Minuto continúa en el día de hoy hasta las 2:30. Y hoy nos invade la belleza, Luis Felipe. Mira ahí, ponme ahí el chat. Mira, ok, tenemos por aquí un aplauso para las chicas. Y estas, ellas vienen de Image Developed by Ingrid, y tenemos por aquí a mi derecha a Samaida, tenemos a Melanie y tenemos a Ismael, que está detrás de mí. Por favor, Luis Felipe, acá, Luis Felipe. ¡Ay, Eva! Eso. Bueno, chicas, vamos a comenzar por Samaida. Oye, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es Images Developed by Ingrid, primeramente? Bueno, mi nombre es Samaida Liz y yo represento a Miss Images Development 2018, que represento a la Academia de Images Development by Ingrid, que está localizada en Kissimmee, y es una academia de modelaje, pero no solo modelaje, también tenemos clases de actuación, comunicación, baile, de todo. Bueno, fíjate que la meta de esta, de Image Developed by Ingrid, la meta es que preparar la juventud con valores, profesionalismo, protocolo, modelos de 24 horas. Oye, eso está tremendo, ¿ok? Y autoestima. Ellos están localizados en el 602 de la East Vine Street en Kissimmee, con teléfono 407-218-1600. Un saludito para mi amiga Ingrid. ¡Mua! Te queremos muchísimo. Bueno, y ahí tenemos por aquí a Melanie. Melanie, cuéntanos un poquito cómo te va. ¿Quién es? Mi título. Dime, ¿cuál es tu título? Bueno, dale. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer poder estar aquí.
Yo soy Miss Images Development 2017. Okay. Y represento lo que es Miss and Mr. Images International Pageants. Anda. Y vengo para avisarles a todos los que estén interesados en competir que las registraciones están abiertas para 2019. Entonces, pueden ser parte de nuestra familia, donde crecemos en lo que es modelaje, comunicación y actuación. Ya nosotros somos parte de una agencia donde podemos prepararnos más para competir localmente y también internacionalmente. ¡Wow! Oye, Ingrid hizo su trabajo. ¡Un aplauso! ¡Dios mío, qué bien! Bueno, y por aquí tenemos a Ismael. Ismael, por aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Ok. Bueno, esto, déjame hacerte la pregunta porque veo femeninas y masculinos. Dale. Eso es así. Pues lo bueno de la academia y del concurso es que pueden haber diferentes oportunidades para diferentes personas, especialmente para los varones, que no solamente piensen que el concurso es solamente para las mujeres. Y es una gran oportunidad porque aparte de darse uno a conocer, siempre están abriendo muchas puertas y muchas oportunidades. Okay. Que en otros sitios no le van a dar así. Eso es una gran oportunidad. Qué bien. ¿Y qué más? ¿Qué ustedes más representan? ¿Qué otras cosas hacen? Bueno, aparte, podemos ir a diferentes sitios, un ejemplo, hacer cosas, eventos de caridad, enseñarle a las personas que no hay un límite de edad, siempre hay una buena oportunidad para todo el mundo. Y lo bueno es que hay edades de hasta 5 hasta 55 años, que es para todo el mundo. Sí, uh-huh. Que comienzan desde los 5 años, fíjate, desde los 5 años hasta que son adultos, hasta que son adultos. ¿Eso quiere decir que yo puedo participar? Sí, claro. ¿Quién no? Bueno, tenemos por ahí una llamadita, pero se fue, así es que 407-260-0000 son los números a llamar. Oye, Larry Carbon dice, todo bien, trabajando para terminar la guagua este año con la ayuda de Jorgito, Hilton y Boris. ¡Wow! Ok. Bueno, ¿qué más se puede decir? Melanie, cuéntame un poquito más. ¿A qué edad tú comenzaste la Academia de Images? Development by Ingrid. Bueno, muy buena pregunta. Yo comencé a los 12 años. Tengo 19 actualmente. Entonces ya voy a cumplir 8 años con Ingrid Tejeda. ¡Ay, trabajando qué bien! Junto a ella. Y puedo, todos mis logros se los debo a ella. Ahora estoy interesada en ser comunicadora, también soy bailarina, aparte de eso, he encontrado muchos diferentes talentos que nunca pensé que... Tenías ese talento, pero no te habías descubierto. Exacto, y lo descubriste en la academia. En la academia de Ingrid. Muy bueno. Y si ustedes no saben quién es Ingrid, de nuevo, vamos a decir quién es Ingrid. Ingrid es la mamá de Le Juan. Sí. ¡Ah! Sí. Cuéntame, ¿has conocido a Le Juan? Sí, Le Juan. Cuéntanos. Una persona súper humilde, de verdad que Ingrid ha hecho un gran trabajo y de verdad que es una gran señora. Tú vas a Images Development by Ingrid y mucha gente va para conocer a Le Juan, pero uno se da cuenta de que ahí hay un amor y una familia y que todo lo que nos ofrecen a nosotros, que Ingrid nos brinda, es ser parte de una familia. No estamos ahí para nada más modelar ni para ir a eventos, estamos ahí para aprender y de verdad que somos todos un protocolo. ¿Te enseñan cómo poner la mesa? Sí. ¿Te enseñan cómo coger los cuchillos? Sí. Ok, eso es interesante. Eso es interesantísimo, ¿eh? ¿A qué edad lo aprendiste? ¿Te empezaron a...? ¿A qué edad? No, esos son como los picapiedras. Los picapiedras comen así. ¿A qué edad? A los 13. A los 13 años comenzaste el protocolo ya de cómo comer en una mesa. Fíjate que el otro día le estaba diciendo yo a Bombi, porque estaba comiendo Bombi, y Bombi parte toda la carne al mismo tiempo. ¿Eso se puede hacer? Sí, para no perder tiempo. ¡Ah! Eso no es así. Porque cuando tienes un steak, ¿verdad? Sí. Él parte toda la carne. Yo tengo entendido que partes el pedazo que te vas a poner a la boca. Uh-huh. Y entonces, pues yo le dije, Bombi, y yo, hay hambre. Él se me adelantó. Dice, hay hambre, y se adelanta. ¿Viste qué te dice? Ay, este Bombi es tremendo. Dice que el caserío es diferente. Bueno, tienes que ir a la academia. Academia de nuevo, sí. Que ellos están localizados en el 602 del East Vine Street en Kissimmee. Oye, ¿y tú a qué edad comenzaste también? Yo comencé a los 15 años. Ajá. Y de verdad que yo comencé para tener algo para hacer después que salí de la escuela y que se ha convertido en algo
jamás pensé que se iba a comer. Algo ya es algo de tu vida, ya es, eres. Yo ahora mismo no me imagino mi vida sin Ingrid y sin la academia y todas las oportunidades que me ha brindado y todo lo que yo he aprendido y he crecido como persona desde que empecé. Like, ¿y qué edad tienes ahora? Yo tengo 18, so llevo casi. Ay, mamá, años. Así es. Una niña, ya una niña. Bueno, pero qué bueno que se sienten tan bien. Ese es el propósito de Image Developed by Ingrid, ¿ok? Hacer hombres y mujeres con un protocolo y modelos de 24 horas con una alta estima como la que tienen ustedes, ¿verdad? Están seguras de sí mismos y que esto no es solamente para mujeres, sino que hombres también pueden integrarse a esta gran academia y hacer hombres y mujeres como deben de ser. Oye, un aplauso para eso. Nandito, ¿qué pregunta tú tienes aquí para las chicas? Yo sé que tú... ¿Han hecho pasarela ya o todavía? Sí, siempre. Estamos haciendo pasarela. Sí. Y este evento que es para el 2019, ¿verdad? Que te va a llevar y que están los hombres incluidos también ahí, ¿no? Mira a Luis Felipe ahí poniendo la pasarela. Pero Nandito, yo sé que tienes alguna preguntita que quieras tener para las chicas. Que tengas por dentro y que quieras hacerle una pregunta. Yo siempre tuve en deporte, ¿no? Tengo 19 años. Yo jugaba pelota, pero tuve que parar de jugar debido a una lesión que tuve. Okay. Pero yo sé que en pelota, estoy diciendo esto porque en pelota siempre es una unión, una familia, ¿no? Igual que en la academia. Exacto, y eso sí. Mismo quería preguntarle, ¿cuál es la cosa más favorita de ustedes, ¿no? De esa familia, de esa unión. La más favorita. Creo que lo mejor para nosotras es que, bueno, nosotros también, incluyéndote a ti, es que no hemos competido como una familia. Mm. Hacemos todo juntos, nos vemos, creo que 5 veces a la semana, básicamente la semana entera. No salen de Ingrid. Juntos, practicando juntos, todo lo hacemos juntos. Hasta con pero mí. Es con un solo propósito, sí. De hacer hombres y mujeres en el futuro y que sean como verdaderamente es Ingrid Tejeda, uh-huh. ¿Verdad que sí? Sí? Y esto se llama Images Developed by Ingrid, localizado en el 602 de East Vine Street en Kissimmee, con teléfono 407-218-1600. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? Rapidito. Bueno, rapidito, lo que tienen que hacer es llamar a Ingrid. También uh-huh. Pueden chequear nuestras páginas de redes sociales en Instagram y Facebook como Images Development by Ingrid y también Miss Images International Pageant. Y ahí pueden encontrar toda la información que necesitan. Sí, y solamente perfecto. Pueden hacer una cita con Ingrid. Así de fácil. Exactamente. Uh-huh. Ok, ¿y tú qué tienes que agregar? No, pues, para darle otra vez muchas gracias por la oportunidad de poder dar nuestra información y de la promoción de Images Development by Ingrid y que las puertas están abiertas para la nueva registración del 2019 y que bienvenidos a todos, sí, hombres claro. Y mujeres. ¡Y que viva! Y que viva la academia Image Developed by Ingrid. Yo le deseo muchísima suerte, gracias. ¿Verdad? Eso es, a mí me gustó muchísimo porque yo también participé y estuve en una academia allá en Puerto Rico y pues salí tercera finalista en Miss Mayagüez, ¿ok? Yeah. Así es que sabemos, ¿verdad? Eso hace muchas lunas atrás. No lo diga. Allí fue cuando hice la conexión. Ahí no lo diga. Y también tuve la oportunidad de ganar. ¿Verdad? Me gané estar en una academia y aprender cómo caminar y aprender cómo maquillarse. Sí. Oh, you también, have a question. También. Okay. Can I participate in the pageant? You are very smart, Anna. En la academia, ¿usted le enseñan también cómo dar con los zapatos? Sí. ¿Cómo dar con el zapato? No. Ella dijo que sí. No, ellas saben. Bueno, muchísimas gracias, chicas y chicos, ¿verdad? Ismael, gracias. Uh-huh. Samaida, muchísimas gracias. Y Melanie, yo les deseo muchísima gracias. Suerte, que sigan con Ingrid y que sean la inspiración uh-huh. de otros estudiantes, de otras chicas, de otros chicos, para que se unan a esta gran familia de Images Developed by Ingrid, ¿ok? Muchísimas gracias, gracias. ¿Ok? Gracias y pues no puedo decir nos vemos en la pista, o ahora puedo decir nos vemos en la pasarela. Un aplauso. Bueno, chicas,
Nos vemos entonces y quedan cordialmente invitadas para que vengan una próxima vez y estén aquí con nosotros en Revoluciones por Minuto, que ustedes han revolucionado el mundo hoy, porque aquí tienen la belleza de Images by Image Developed by Ingrid en el día de hoy, ¿ok? Así es que muchas gracias, muchas gracias y nos vemos la próxima vez, ¿ok? Así que cuidadito por aquí con los cablecitos. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a comer. Luis hace así. Yo voy a comer. ¿Qué voy a comer yo? Bueno, Bombi, únete por aquí, chicos. Muchas gracias y nos vemos prontito por tengo allá. Aquí por un saludito a Rafi, un saludito a Karen. Toda okay. Esa gente que está en sintonía. Saludos a todos ellos. A todos. Jessica Barton is what? Hey, Jessica, my what's God, going on? Jessica. Jessica, yeah, yeah. Welcome to Radio RPM. Congratulations with the baby. Yeah. Yeah, really? Yeah, congrats. Yeah, there's a baby on the way. I don't know that. Come on, Jessica, you never told me. She's going to be a mommy? Yeah, mommy. Oh, that is so cute. También quiero enviarle un saludo a Moncho Performance, el que tiene a todo el mundo trabajando. Moncho. Sí, porque okay. Imagínate, esos autos nuevos y los autos que vienen por ahí. Saludos a todos ellos, a todo el equipo, a Juancho y toda esa gente, a Javier Lucimar, saludos a Jerry y a todos ellos. Ok. Bueno, también yo les quiero enviar un saludito a Omi. Sí. Y a Wilkins allá en Puerto Rico. Sí. Bueno, la noticia que queríamos dar de Wilmito es que ya salió del hospital. Sí. Se encuentra recuperándose en la casa y espero que esté bien. Hablé con él un poquito porque no pude aguantar, empecé a llorar, pero Wilmito estuvo hablando conmigo, no... Se siente un poco ya mejor. Sí, está hablando, se ve un poquito bien, pero lo que falta es mucha recuperación. Sí. Y para adelante, como yo le dije a Ali, gracias a toda esa gente que se preocuparon por Wilmito y gracias a su familia, a sus hermanos, por ayudarlo también. Y Wilmito, ahí Wilmito para largo. Claro que sí. Bueno, aquí le envían un saludito. Larry Carbon dice, un saludo a todos los de Rotary All Motor, categoría... categoría, ¿qué? MEC de... Sarito, mecánica de Sarito, Kilo, Rafaelito, Chibi, y los demás. Keep up doing the good work and pushing for those 7 seconds. There seguro we go. Que sí, Larry. Ok, así sí. Es que un saludito para él. Mira, Magda. Cheito, saludo. Dime. Magda, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste un depósito en el banco? Ahí. Last week. No, porque me mandaron un video aquí de alguien haciendo un depósito en el banco. ¿A ti nunca se te ha confundido el pie de la gasolina con el pie no, de... No, eso fue otro brutín. Con el pie de la gasolina. Brutilandia. Cosas pasan. De vez en cuando. Pues mira, you never know. Este señor... ¿Qué pasó? Pues confunde el freno con la gasolina. Dios mío. ¿Y en qué estaba? ¿Qué estaba manejando? Estaba manejando un SUV. Y cuando... Estoy buscando el video, perdónenme. Okay. Vamos a ponerlo de nuevo. Omi, saludo con la máquina. Saludo y suerte con la máquina. Sí, saluditos a Omar, a Abraham Torres y a muchísimos otros más que están en sintonía por ahí. We have a Nat here, the Affordable Automotive Equipment. Sí. If you need anything, if you need a Pino, if you need a whatever. If anything you need. Call a Nat. Bueno, sí. Pues este señor confunde el pie de la gasolina. Ya lo encontró. Digo, el del freno con el de la gasolina. Brincó una zanja y después se elevó y le pasó por encima a otro carro. Ok, pero ¿se puede ver? Sí, se va a ver ahora. Aquí lo okay, van a ver. Ok, pues yo no 3, lo estoy viendo. 4, 2, 1, 0. Arranquen los motores. Vamos. Mira las luces del carro. Pero es que no lo veo. ¿Es para allá o para acá? Es la derecha. Ay, mamá. Pero, ¿qué edad tenía ese señor? No, era una mujer. That was a woman. Hey, you see? No estaba en el, Luis, no estaba en el celular. Men never make mistakes. Only women make mistakes. No. I can't do that. Por la mañana, por la mañana a las 6 de la mañana las veo en la luz pintando. No way. No way. Yo no me explico. Mira, Leti is watching. Leti. Saludo, Leti. Leti. Se le cayó el Happy birthday adelantado porque todo el mes va a ser de cumpleaños, Leti. Ok, recuerda. Ella el 25 y después el 29, creo que es Leti. Pálgate. No, happy así birthday. Que vamos a celebrar el doble. Orlando Sánchez, hola. Mira, y aquí hay otra mujer que se robó un camión.
un truck. Ay, Dios mío. Y le pusieron los de estos. Y mira, voló por encima de un restaurante. Dios mío, querido. Las mujeres están locas guiando, chicos. You see that, Anna? You see that? Anna, he said it's only women. That was the lady. Can make those mistakes. You see that? Yeah, yes, a woman jump. Did that, yeah. 115 miles per hour. Mira, recuerda los números a llamar 407-260-0000. Si Sonia está escuchándome ahora mismo, ¿verdad que sí? Oye, dame una llamadita al 407, Luis Felipe, los números, por favor. Do your job. Y there we go. Los números a llamar 407-260-0000. Ella tiene un evento, evento, pero no tengo aquí la información. Por favor, dame una llamadita y me cuentas todo de lo que va a pasar en ese evento y cuánto en la entrada, que creo que son $30. ¿Un evento de? Un evento, pero es de no es de motoras, es de bicicletas. De que corren bicicletas. Oh, okay. So, si me estás escuchando, mamita, you got the number, call me back, okay, baby. Anything else, Anat, keep going. It's all yours. Yeah, affordable automotive equipment. We provide all your automotive equipment repair needs. Our there number is 407-291-7554. We are at 428 Barry Street, Orlando. Anything that you need for automotive repair equipment, come to affordable automotive equipment. That's lifts, car lifts, tire changers, wheel balancers, wheel alignment, air compressors. We have repair equipment. We have inventory. We have stock of parts. We have technicians on the road. We provide financing. Mm. We provide warranty. We do price match. So we are the lowest. We are the best. And we have been here for over 30 years, almost 30 years, I'm sorry. So the largest in Central Florida. Affordable automotive equipment. Our website is affordableautomotiveequip.net. Please view us there. Please view us on Facebook. Thank you. And call Annette, okay? Mm-hmm. Yeah. What do you guys don't have? Because you got everything. Yeah, we... No, they don't have it. They order it for you. I mean, if it's part of machinery, We don't do what you do. We support you. We are there behind you. We ensure that your shop is running all the time, 24/7. In case you have a need at home, we provide home lifts. We have storage lifts. So we are there behind you. We support you. And we allow you to, you know, run your show 24/7. We support you there. We encourage you there. So si tienes un taller y tienes el pino que está ahí haciendo nada, porque no hay mucho dinero, vayan donde anda, él tiene las piezas. Salgan del piso, el piso está caliente, uh-huh. Hay piedras y todo, hay que trepar el auto en el pino. También quiero decirle que, oye, support, ¿verdad? Apoyen a Lechonera Jibarita, Lechonera Jibarita. Oye, esos combos que tienen los fines de semana. Un lechón allí, estilo isla, ¿verdad? Tienen Válgate. El lechón asado al carbón, Lechonera Jibarita. Ese dice el jibarito, no la jibarita. Y entonces... localizados en la 436 y la 50. Oh, están allí, Lechonera Jibarita. Oye, vaya, pasen por allí y es como prueben. Estar en la isla, ¿verdad? Como estar Luis en la Felipe, isla. Lo que a Luis Felipe le gusta es el arroz con gandules. Mírenlo ahí, oh my God, arroz con gandules, el pollo guisado y tienen el pollo al carbón, los únicos que tienen el lechón asado al carbón. Ok, en esta área. Así es que pasen por allí, después que estén haciendo todo, no cocinen, chicas y chicos, vayan a Lechonera Jibarita y allí van a encontrar el combo de la semana. Baratito, así es que. Saludito también a Kilo y a su grupo y al Sniper por el 6-9. Danny Abrow, welcome. Saludos a ellos. Okay. Se lo merecen. ¿Qué tenemos más? Tú diste todos tus saludos. Sí, ahora vamos a hablar de Freak Out Car and Bike Show. Ok. El 20 de octubre. ¿Digo la noticia? No. ¿Todavía? Bueno, el 20 de octubre. ¿Qué vamos a estar regalando? De 9 a 4 de la tarde. Vamos a estar regalando un televisor y no sé de cuántas pulgadas. 43.
43 pulgadas. ¿Qué más vamos a estar regalando? Pues cuatro gomas, estamos regalando cuatro aros. Productos y otras productos Estroiliga y muchísimas otras cosas más que todavía no están en este flyer. Y todo esto es como auspicio de Street Legal, Al's Pizza, ok. Urbana, ok. Y Good to Go Wheels and Tires for Now. En Junior Tires. Y la comida, ¿no? Y la comida. ¿Cuál es la comida, Luis Felipe? Miguel y Ana. Miguel y Ana. También vamos a tener comida latina por allí. Estilo isla. Así que, si quieres ser parte de este gran car show, ¿verdad? Danos una llamada. Podemos también coger la información al 407-694-2654. ¿Qué más, Bombi? No, nada más, Jerry. Estamos ready para el evento, que llegue el evento, que estamos ready, que el Jerry ya hizo los cambios, el New Generation Soyan hizo un par de cambios, y lo que viene es sorpresa. Mira, Vineta Perwani dice, Affordable Automotive Equipment. Yeah. Number one. Ok, un saludito a toda esa gente que siempre se están por ahí en sintonía con Revoluciones por Minuto todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Anat, do you guys have a lift so I can lift an expensive car like a Bugatti made out of Lego? Yeah. Lego blocks? Yes. You ever seen a Bugatti made out of Lego blocks? Yes. Yeah, I got one here. It's drivable. It was custom made. And, oh my God! Yeah, they said now they have them like even this. Even has a engine made out of Lego. 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 Ese auto está completamente hecho en Lego, y el motor también y camina. Lo manejan. Corre. Okay. Así que mira eso. Funciona. We have provided lifts for various applications. One of Florida's largest car collectors. In Melbourne, having about 1,500 cars, has our lifts. He has 24 of our lifts installed. So we have provided lifts for many places. So I'm sure we can work out something to provide for this. We are from Affordable Automotive Equipment, 407-291-7554. Do you have a lift that's made out of Lego blocks? I don't think so. No, es que tenga un pino, le hagan falta pieza o compresor o lo que sea, este es el hombre. Exacto. Sí, manga hidráulica, de todo, para los lifts, para todo. Este es la otra. Este es como si fuera una tienda, pero para los pinos. Yeah, sí mismo, y máquinas y compresores y mangas y de todo. Un recuento de lo que hablamos en el día de hoy. No se pierdan la pelea de Canelo versus Triple G. La semana que viene, pues vamos a tener varias entrevistas muy buenas. Vamos a tener Apoyito por aquí, que nos dijo, ¿no? Vamos a tener Apoyito. Pero vamos a hablar ahora rapidito de la pelea que se dio en Guild la semana pasada, donde se enfrentó la Mole a Armani Armestica. Armestica. O Armestica, como tú quieras decirle. Pierde la Mole, gana Armani, ¿ok? Y déjame decirte que yo quedé sumamente impresionada porque, pues, cuando tú vas a una pelea y fueron 3 rounds y vas a una pelea de esta magnitud, ¿verdad? La Mole respondió muy bien. Eso es así. Muy bien. Él fue, abrazó a su contrincante y eso era lo que queríamos ver. Él peleó, déjame decirte que él peleó hasta el último round. Lo vimos muy bien, pero decisión unánime, gana Armani. Armani, el campeón. Exactamente. No, también, así también. Que mil felicitaciones para Armani y también para la Mole. A su mamá, a su papá de la Mole, a su familia que estuvieron allí. Gracias a todos ellos. Hablando a todos ellos. Claro, a todos que estaban por allí. Todos los que apoyaron a la Mole. Gracias por invitarnos a esa gran pelea. Nosotros fuimos al pesaje y luego fuimos el sábado a la pelea. Bueno, pero no todo el tiempo es para ganar. Y a Tito La Cura y su esposa que estuvieron por allí también. Estuvieron por allí mis amigos Tito La Cura. Y la esposa. Y la esposa, así es que muchísimas gracias por apoyar a la Mole, ¿verdad? Todo no es fiebre.
Yeah. De mí hay boxeo y otras cosas, ¿entiendes? Oye, Gary Segueta, Moisés Riveras y Antonio Fernández. Gary Segueta, Gary, ¿cómo estamos? Desde Puerto Rico. Eso es así. Nos están viendo desde bien lejos. Sí, sí. ¿Ah? Saludos a todos ellos. Nosotros sabemos, Nandito, que tú apoyabas a la mole. De la isla. Apoyabas a la mole. Aruba, no sé Aruba. Aruba, pronto. Oye, Aruba, un pronto. Saludito para toda esa gente también que nos escuchan de todas partes del mundo. Y bueno, ya a las 2:29 de la tarde, ya no, pronto ya no queda tiempo para más, pero manténganse en sintonía con nosotros, ¿verdad? Que la semana que viene, pues esperamos traerle un show de pura fiebre, hablando de lo que a ti te gusta. Nos vemos la próxima semana. Thank you, Ana. Thank you very much. Thank you, Bambi. Gracias a todos. Thank you, Luis. See you next week.